¿Cómo están todos? Tenemos nuevo tema. El fasting. ¿Cuándo comienza? ¡Vamos! ¡Ah! Me sorprende no haber hecho este video antes, porque sí me lo habían preguntado, pero digamos que no lo había tomado tan en cuenta, porque será muy obvio que cuando comienza básicamente el fasting. O sea, vaya, que me dicen, oye, pues si dices que empieza a las 8, entonces, si como a las 8:05, ¿qué pasa? Si como a las 8:15, ¿qué pasa? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí venían muchas preguntas de diferentes horarios de fasting que ya les dije, es dependiendo de su ritmo de vida, dependiendo del ejercicio, de a qué hora saben el ejercicio, involucra muchas cosas. ¡Fuck! Dejen mandar Facebook, carajo. Entonces, aquí, ¿a qué hora empieza el fasting? Es dependiendo de la hora de cada quien, o sea, del fasting personal, vaya. Del fasting personal. Entonces, lo que vamos a hacer es, al momento en el que te termines ese último bocado de ese atún que te hiciste, o ese salmón, esas pechugas asadas que te acabas de hacer, es de o esa proteína, ese smoothie de proteínas, así como de, en cuanto te lo termines, ahí empieza, viejo. No importa, o sea, no importa mucho si es 5 minutos, si te pasas 5 minutos, si te pasas 10 minutos, porque todos estaban, no mames, ya me pasé 10 minutos, no mames, 5 minutos, cabrón. O sea, no importa tanto eso. En cuanto te acabes tu cena, vaya, por así decirlo, porque es cuando va a empezar el fasting, ahí comienza el fasting. O sea, desde ahí tienes que contar las horas para ver cuándo vas a volver a comer al otro día, si es en la noche. Entonces, ahí es cuando realmente empieza el fasting, ahí es cuando realmente empiezas a contar las horas para volver a comer. Entonces, es un tema muy sencillo, cuando comienza el fasting, ahí lo tienen. Este es mi correo, cualquier duda, cualquier pregunta sobre fasting, me la mandan, compartan, comenten. Si no te has suscrito, pues, bueno, este cabrón, pues qué chingados esperas. Y recuerda que todo esto fue un consejo, y nos vemos en la siguiente.